Contrariamente a la creencia popular, la temporada navideña en realidad continúa hasta la Candelaria el 2 de febrero, por lo que no hay ninguna razón por la que quitar las decoraciones antes. En la Edad Media las casas se decoraban para la temporada navideña el día de Nochebuena y las fiestas y celebraciones de Navidad comenzaban alrededor de las 4 de la tarde de Nochebuena y continuaban hasta la Epifanía del día 6 de enero. En la tradición antigua, antes del Concilio Vaticano II, la temporada navideña duraba 40 días completos, haciéndose eco de los 40 días de Cuaresma. La Candelaria es el final tradicional de la temporada navideña. La Candelaria, que es el 2 de febrero de cada año, es la fiesta de la presentación de Nuestro Señor y la purificación legal de Nuestra Señora, cuando Nuestra Señora y San José presentaron a su Hijo en el templo conforme a la ley. La Virgen María, por ley, tuvo que esperar 40 días para ir al templo después de dar a luz, aunque ella no tenía necesidad de purificación. María no tenía necesidad de purificación y, sin embargo, se sometió a la ley que Dios había establecido. Entonces, realmente durante todo enero podemos recordar a Jesús como recién nacido y a Nuestra Señora y San José enfrentando el ajuste que tienen que enfrentar todos los padres cuando tienen un niño, cuando tienen un bebé. Este periodo, en el antiguo calendario litúrgico, esta época se denominaba tiempo posterior a la Epifanía. Con el tiempo tan liado de Adviento y de la Navidad, ahora resulta, en esta época posterior a la Epifanía, resulta más fácil concentrarse en el nacimiento de Cristo después de los, digamos, días oficiales de fiesta. Ya se han acabado las celebraciones familiares y con los amigos, los regalos ya están desempaquetados y ahora podemos volver a un ritmo de vida un poco más normal. Y un ritmo de vida normal para los cristianos incluye la oración diaria. Así que, ¿por qué no aprovechar el tiempo posterior al nacimiento de Cristo mientras el año litúrgico está en espera de presentarlo en el templo para contemplar aún más esta maravilla de un Dios hecho carne? En esta temporada de enero, sombría, resulta sombría, hace falta más aún este espíritu navideño. Hace falta ánimo y alegría. En muchas partes del mundo la nieve se ha hecho aguanieve, todo es gris y sombrío en ciertas partes del mundo, y con temperaturas heladas, lluvias, se hace de noche antes. Y al mismo tiempo todavía no es Cuaresma, en unas cuantas semanas llega la Cuaresma, que es un tiempo preñado de buenos frutos para el alma, pero es un tiempo recio y duro, si se vive como se debe de vivir. Es un tiempo de desierto y todavía no es Cuaresma. Entonces, ¿por qué tomar esta penitencia de dejar de celebrar antes de lo necesario cuando todavía es un tiempo de celebración para los católicos? Tradicionalmente siempre se ha celebrado hasta el 2 de febrero y la gente seguía disfrutando de comida, de bebida, de alegría. La mayoría de las personas en la mayoría de los lugares del mundo hoy en día han estado
erróneamente celebrando la Navidad desde noviembre. Empiezan a celebrarlo en noviembre. En una jugada malvada del diablo, del maligno, con la colaboración de comercios, las tiendas y la publicidad, ha hecho que las gentes arranquen falsamente con el espíritu navideño durante el tiempo penitencial de Adviento. Y pobres ignorantes, cuando llegan al tiempo navideño real, están ya cansados de la Navidad. Y en ciertas partes del mundo, donde solo ponen árbol de Navidad, muchos de estos que ponen árbol de Navidad se deshacen de él el día 26 de diciembre. Hasta no hace mucho, la vida de las personas se regía al compás del calendario litúrgico, colmando el transcurrir de los meses de significado y propósito y haciendo que cada época del año fuese fecunda y fructífera para la persona. Hoy en día se ha llegado a un punto en que ya no es que haya un consumismo exagerado, que llega a ser neurótico. Aquí ocurre como con la hipersexualización de la sociedad, que ahora ya llega a abarcar incluso a los niños y a los ancianos incluso, y que ya es algo que llega a lo enfermizo. Así que en este tema se ha llegado a un punto en que no es ya consumismo, sino que va mucho más allá. Ya es una especie de religión. Ya se ha convertido en una especie de religión. Y en lugar de ser el año litúrgico el que acompasa la vida de la criatura humana, esto se ha sustituido por el calendario que marcan las tiendas y la publicidad y las empresas. Como dijo Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, ya empieza a creer en cualquier cosa. Así que el año litúrgico del consumismo y el gasto, al cual se ve arrastrado el ciudadano medio de hoy en día, es, después de Nochevieja o de Reyes, las tiendas ya empiezan a preparar las ventas para San Valentín. Inmediatamente después ya empiezan a anunciar productos para Pascua, para Semana Santa y para Pascua, siempre con el punto de mira de incrementar ventas y hacer que la persona de a pie se gaste la mayor cantidad de dinero posible y que transcurra todo su año con una carlota, como la carlota delante del burro, delante de la frente, que nunca puede alcanzar, que vaya frustrado siempre y queriendo más, queriendo más, queriendo más. Y gastando, y que se gaste, hacer que la persona de a pie se gaste la mayor cantidad de dinero posible. Los católicos, los de verdad, sin embargo, seguimos y seguiremos rigiéndonos por el calendario litúrgico de la Iglesia, que marca y enriquece nuestro día a día y el devenir de los meses y hace que nos centremos en lo importante. Jesús, María, nuestro crecimiento en virtud y santidad, en su sabiduría, nuestra Madre la Iglesia, bimilenaria, nos ayuda sobremanera a que recubramos de sobrenaturalidad los meses y las estaciones del año. Y que cada año, cada Navidad, cada Cuaresma, cada Semana Santa, cada Pascua, prosperemos poco a poco en el camino de la salvación, que es para lo que estamos en este valle de lágrimas. Así que, omitiendo las canciones sobre Papá Noel y del Vuelve a casa por Navidad y también la porquería de canciones navideñas, ateas y seculares, la mayoría de la música navideña sigue siendo totalmente apropiada durante este periodo del año, después de la Navidad. ¿Por qué no concentrarse en los villancicos sobre el nacimiento de Cristo? Los bebés recién nacidos no son olvidados 12 días después de su nacimiento.
ni 15 o 20 días después, sino que son cuidados y amados a medida que crecen. Y nosotros podemos y debemos hacer lo mismo por Cristo, por el niño Jesús. Disfrutemos de la luna de miel de bebé con Nuestra Señora, cantando sobre el nacimiento de su hijo todo el tiempo que podamos y celebrando que ha nacido el niño Jesús y cómo va avanzando litúrgicamente el mes de enero hasta el 2 de febrero, cómo va avanzando las fases de la vida del niño Jesús. Alabado sean Jesús y María.